erabakitzeko eskubidea. Euskal Herria, Katalunia eta Galiziatik pasatzen da. Ez Madrildik. Erabakitzeko eskubidea herriei dagokie, ez estatuari. Erabakitzeko eskubidea ezin da inoiz esan konzesio bat dela, ez. Izan behar dela errekonozimendua eta errekonozimendurik ez badago. Orduan guk geu hartu behar dugu erabaki hori, erabakitzeko eskubide hori. Hori da egin behar duguna desobedientzia zibil eta instituzionalen bidez. Queremos recordar que la juventud vasca no celebra y no celebrará jamás una constitución impuesta y profundamente antidemocrática. Que lo único que tenemos que celebrar es nuestra capacidad y nuestra valentía para tomar las riendas de nuestro futuro y de nuestro pueblo. Somos las jóvenes quienes el 20 de diciembre les daremos un buen susto a todos aquellos que sueñan con nuestra desmovilización y con nuestra sumisión. Porque si nos movemos, ellos pierden y nosotras ganamos. Con eso, llenaremos las urnas el 20 de diciembre de voto joven, rebelde, insumisa e independentista. Abenduaren hogeian ez dugu huts egingo. Gazteon botoa, errebeldea, intsumisoa eta independentista izango da. Gure Euskal Gazteria! Gurea da garaipena! Queremos el derecho a decidir. No para tener sin más una bandera, un himno e incluso un sillón en la ONU, que también lo queremos para eso. Queremos el derecho a decidir para poner nuestra economía al servicio de las grandes mayorías sociales. El derecho a decidir lo queremos para alzar un fuerte muro contra la violencia sexista, contra la violencia machista y para desmontar los cimientos patriarcales de esta sociedad. Queremos el derecho a decidir para construir un futuro solidario con nuestros pueblos vecinos, para caminar hermanados con la naturaleza, con nuestros montes, con nuestros ríos. Y queremos el derecho a decidir, finalmente, para construir todos los territorios vascos un proyecto común, el proyecto de una Euskal Herria libre, soberana. Y en los días que quedan, apuntarlo bien, que hay faena, apuntarlo bien, que hay faena. Tenemos que sumar cientos de miles de votos en torno a EH Bildu. Votos que sirvan para abrir un camino a la libertad y a la independencia de nuestro pueblo. ¿Habéis visto los carteles de EH Bildu? Están llenos de preciosos zapatos coloridos de todas clases. Con estos zapatos tenemos que recorrer los días que quedan. Con sandalias demócratas, con zapatillas abertzales, con abarcas feministas, con botas libertarias, con chancletas socialistas. Con todo esto tenemos que abrir ese camino hacia la libertad y hacia la independencia, porque queremos construir esa Euskal República asentada en firmes pilares de solidaridad y de justicia social. ¡Gora Euskal Herria Askatuta! ¡Gora EH Bildu! ¡Gora!